Siguiendo con la primera temporada de Entre Profes, llega el turno de conocer a un preparador físico que hace vida en España, el cual representa dignamente nuestra bandera, contando con experiencias en la cantera del Málaga Club de Fútbol y recientemente en la categoría de Segunda B del fútbol español. Nos complace presentar a Fabio Rodríguez. Bienvenido, Fabio. Bueno, para nosotros es un placer poder tenerte, alguien que ha tenido una formación excelente como tú y que, bueno, que también has pasado por una serie de equipos en Venezuela, como Atlético Venezuela, Aragua, Mineros, y que, bueno, que sería un gusto también poder escucharte, poder tener tus experiencias y, bueno, cómo ha sido el paso también en tu formación, cómo has crecido profesionalmente. Y bueno, un gusto y nada, espero que disfrutemos bastante de esta charla. Para comenzar, quisiera que nos contaras un poco cómo comienzas en el mundo de la preparación física y el entrenamiento. Sí, bueno, ante todo agradecerle a ustedes dos por esta grandísima iniciativa. Aprovecho para felicitarlo porque lo conversé con Rudy en estos días. Creo que es algo bastante útil y beneficioso para todos los que estamos en este ámbito del deporte y también para muchos compañeros que están en Venezuela. Eso es lo que primeramente quería decir. Y luego, pues bueno, algo muy, muy común como todos nosotros cuando empezamos. Yo soy del estado Bolívar, por ahí empecé tanto en iniciación deportiva con los equipos de mi ciudad y luego a nivel de selecciones. Y bueno, poco a poco fui desarrollándome a nivel deportivo y todo esto surge con respecto a lo que me pregunta sobre cómo inicio mi formación en este ámbito. Tuve la posibilidad de, cuando estaba en el estado Carabobo, que estaba en sus selecciones de fútbol y fútbol sala, surgió la posibilidad de aceptar una beca universitaria en Cuba. Y pues bueno, viendo yo ese momento que ya me iba picando el gusanillo de querer formarme en este ámbito de la preparación física, pues no me lo pensé y decidí irme. Y así pues poco a poco fui haciendo mi carrera universitaria en Cuba. Tuve 5 años ahí. En aquel tiempo, antes de tomar la decisión, aún todavía era jugador activo en el estado de Carabobo y lo consulté con un gran amigo, Germán Andrín, que en ese momento era mi preparador físico, y le dije: oye, Germán, tengo esta posibilidad que me han brindado y pues bueno, la voy a asumir. Y a partir de ahí, pues bueno, empezó todo este proceso de esta formación. Bien, Fabio, ¿nos podrías ir contando cómo fue la entrada en el fútbol profesional o si empezaste en principio en algunas escuelas anteriormente para ya luego dar el salto al fútbol profesional y cómo ha sido ese paso en los diferentes equipos? Sí, mira, al inicio pues tuve como una inserción muy mediática después que me gradué, porque fui por un convenio ahí en Fundadeporte y te exigían que cuando te graduabas tenías que volver a trabajar con ellos. Entonces, en un primer momento empecé ahí con las selecciones juveniles del estado Carabobo y ya pues empecé a coger experiencia, a asistir a campeonatos nacionales, a juegos nacionales, estos famosos que anteriormente se hacían. Y luego desde ese momento pues decidí o sentía que necesitaba seguir formándome, y ahí fue cuando tomó la decisión de venirme aquí a España para seguir haciendo unos estudios de más especializado en la preparación física en el fútbol. Y bueno, todo cambió, todo no se dio como muchas veces uno desea que se den las cosas. Y pues a partir de ahí, nada, me costó un poco incursionándome aquí. Tuve prácticamente un año donde tuve que aparcar un poco eso, el fútbol, porque habían otras prioridades. Y a partir de ahí, pues el año siguiente pude tener el privilegio también de pasar por todas las categorías aquí de fútbol base español, que era algo que yo quería vivir desde prebenjamín hasta tercera división. Y bueno, eso para mí fue muy enriquecedor porque pude
vivir en primera persona cómo eran los diferentes contextos, pues, de nuestro país, de a nivel cultural, y incluso aquí dentro de Málaga, que es donde yo resido, la diferencia que podían existir entre diferentes clubes, pues. Y eso también me fue sirviendo muchísimo. Fabio, quisiera que nos comentaras tu experiencia en Cuba. Si bien es cierto, entendiendo que Cuba es una potencia, por así decirlo, en deportes en general, pero no tanto en deportes de equipo. Quisieras que nos comentaras cómo fue esa experiencia allá. Hombre, mira, lo que dice es muy cierto. En ese momento cuando fui, yo lo consulto con mi padre porque, bueno, era como mi mentor en ese tiempo y él me hacía mucho hincapié de que Cuba, a nivel académico o a nivel de alto rendimiento, era muy bueno. Es cierto también, y tengo que decir, porque ellos tuvieron una formación de la antigua Unión Soviética y generaron muy buena base académica, pero lo que tú dices con relación a los deportes de equipo. Específicamente el fútbol, porque ellos, pues, en voleibol habían otro equipo que eran potencia. Yo no sentía de que por lo menos tenían ese desarrollo que yo quería aprender de ellos. Entonces yo me especialicé en atletismo, que también me costó muchísimo porque yo decía, pero yo de atletismo no tengo ni idea. Entonces tuve un tutor allá muy bueno que siempre me apoyó y me decía que era lo más cercano que yo podía elegir para entender un poco lo de la preparación física y que pues más adelante hiciera especializaciones más directas del fútbol. Y bueno, así lo hice. Me especialicé en, tuve que ver todas las modalidades de atletismo, pero a la vez ya yo iba recabando información que consideraba que me podía ser útil. Pero la experiencia en Cuba a nivel académico muy buena, también tuve la posibilidad de estudiar en una universidad donde habían 160 países o compañeros de 160 países, y quiera o no, eso para uno también es parte de la formación, de esa riqueza social y cultural. Pero muy, muy positiva, una experiencia inolvidable, vaya. Fabio, y no, ya que has tenido experiencia tanto en Venezuela como acá en España, en todas las categorías o en todas las categorías formativas y a llegar al nivel profesional o estar en esa tercera división que ya es un senior, digámoslo así, ¿qué diferencias tú ves entre el fútbol venezolano, el fútbol de España? ¿Qué aspectos tú crees que marcan más esas dos culturas, digámoslo así? Sí, mira, en un primer momento, cuando llego a la tercera división, todo esto te hablo que tuve un proceso como de 8 o 9 años, donde cada año pues salían otras categorías y yo las aceptaba. Pero en ese primer momento, cuando fui a un equipo de tercera división de mi zona aquí, el Antequera, que es un equipo que, bueno, que tiene su historia y su relevancia, porque había estado en segunda B ya. Empecé primeramente a conocer a los jugadores adultos, por así decirlo, jugadores senior, que muchos de ellos habían tenido un proceso muy importante. Algunos de ellos había estado en el filial del Barça, otro había estado en el Valladolid, otro había estado en el Albacete. Entonces me dediqué a poder aprender y empezar a entender cómo se comportaban jugadores de cierta edad. Pues eso fue el primer momento. Y en verdad que ahí fue muy, muy positiva la experiencia porque también tuve buena aceptación hacia ellos, a pesar de que, bueno, lo común en nuestro sector, en nuestro ámbito, que cesaron al entrenador, vino otro, pero ahí la experiencia directa de conocer al jugador español fue muy positiva. Y claro, luego la contraté o la pude relacionar o intercambiar con cuando fui a Venezuela, porque en un primer momento estoy aquí en tercera división y después es donde surge la posibilidad de ir a Venezuela. Fabio, ya que estás en el contexto español, yo creo que los preparadores físicos españoles están marcando una tendencia a nivel mundial, ¿no? Y en base a eso, yo creo que se ha generado como dos vertientes de preparadores físicos. Uno que es más de campo y otro que vas más hacia la calidad de movimiento, hacia los desequilibrios musculares. Quisiera saber
¿Con qué faceta te identificas más? Sí, mira, al hilo de lo que me habían preguntado anteriormente también, sí es cierto lo que dice, que hay, bueno, hay diferentes corrientes que también le crean ciertos perfiles a diferentes preparadores físicos. Yo soy muy partidario del aspecto de la prevención, porque considero que el jugador, primeramente, lo debemos tener sano. Cuando un jugador tú lo tienes sano, cuando su salud física está en buen estado, pues nos permite o nos facilita poder ahora optimizar su rendimiento. Es cierto que también no podemos descuidar a aspectos condicionales que el mismo juego de por sí te demanda. A mí me gusta compaginar las dos corrientes, porque según a dónde vaya, ¿no? En Venezuela, cuando tuve mis primeros inicios, que fue con Mineros, ahí estaba Marcelo Gerandín, y en ese momento él podía también compaginar todos los aspectos preventivos, porque es un hombre que está muy actualizado también, y además el aspecto condicional. Entonces creo que es muy importante saber adaptarte al contexto donde llegue en ese momento. Llevando esos dos perfiles a Venezuela, ¿cómo crees que encajaría ese perfil del preparador físico con que trabaje calidad de movimiento, que trabaje aspectos preventivos? ¿Cómo crees que sea la aceptación de los futbolistas hacia ese tipo de perfil de preparador O físico? Porque cómo fue, porque lo ha llevado. exacto. Porque Sí. si bien es cierto, en diferentes clubes, igual hay más de un preparador físico, uno que se encarga más de trabajos de campo y otro más especializado a esa vertiente. Sí, ciertamente cuando por eso insistía que según a donde vaya, el jugador puede tener una mayor aceptación porque está teniendo conciencia o se ha querido abrir en su pensamiento de que eso es algo muy importante y beneficioso para él. Entonces, en algunos equipos donde ha estado, he tenido la suerte de que hay jugadores que han tenido esa base ya de prevención y de cuidado, y han facilitado un poco el poder entrar en la dinámica con el resto del grupo. Por poner un ejemplo, en Venezuela, cuando empezamos a aplicarlo, yo sentía que no había buena receptividad por parte de los jugadores. Después empezamos a entender que era porque tal vez no tenían esa base dentro de su formación y para ellos era algo novedoso. Entonces, bueno, tuvimos que hacer bastantes funciones pedagógicas donde le transmitíamos a los jugadores por qué se hacía eso y para qué, porque yo tengo que decir también que admiro muchísimo al futbolista venezolano porque la capacidad que tiene para trabajar y la capacidad y la disposición que siempre que tiene para mejorar es muy beneficiosa. Como por otro lado también he ido a equipos. El último que estuve, que fue en segunda vez aquí, en un equipo del grupo 2 de Izarra, ya existían esos hábitos. Incluso había jugadores que ya tenían su rutina, había jugadores que se te acercaban y te decían: mira, profe, perdona, pero yo tengo esta rutina porque tengo problemas en el pubis, en los aductores, en los isquios. Entonces, bueno, eso a uno en verdad que le agrada muchísimo. También permite o facilita hacerle entender a los clubes y a los directivos que es una manera de prevenir y de por ahí pues ahorrar un poco en el aspecto económico. Fabio, creo que esta pregunta ha sido importante, ya que tú has, bien, como nos dijiste, tuviste una formación en Cuba, donde era más específico hacia la parte del atletismo, y bueno, luego has matizado tu evolución o tu preparación con corrientes de España y con también poder trabajar con personas argentinas que también tienen una metodología. Un poco también diferente al fútbol suramericano. Entonces, has unido un poco de todas estas culturas para poder
crear tu idea de trabajo también. Entonces, quisiera también que nos hablara un poco de eso, cómo ha sido esa porque ha sido como una esponja de adquirir conocimientos de varias influencias. Sí, como estábamos conversando, yo, Rudy, sentía la inquietud después que me gradué en Cuba y empiezo a trabajar directamente con Germán Andrín en Venezuela. Tenía la inquietud de que podrían existir otras formas de trabajo, otro tipo de metodología. Incluso es uno de los principales motivos porque decido venir aquí a Europa. Y eso al día de hoy me ha permitido poder tener una amplitud dentro de nuestra parcela en la parte física y que va un poco orientado a nosotros tener la capacidad de adaptarnos según con el entrenador que trabaje, según la competición donde tú estés o te encuentres en ese momento, porque hay muchísimas diferencias. Entonces, yo siempre trato de conversarlo, intercambiar con el entrenador, de que hay cosas que hoy en día dicen que no son específicas en el fútbol, pero resulta que si un jugador tiene problemas en su técnica de carrera o tiene un déficit a nivel de descompensaciones musculares, pues necesita un trabajo complementario fuera del campo, ¿me entiendes? Entonces es tan importante el cuidar lo que actualmente nos dictan las corrientes de entrenamiento, pero también no olvidarnos que esa base que viene del atletismo, que fue más condicional, también es muy beneficiosa para los jugadores, ya que no hay dos jugadores parecidos. Entonces hay jugadores que tienen diferentes debilidades o diferentes demandas y hay que atenderlas por esa parte. Entonces eso me fue permitiendo tener una amplitud en que según donde yo llegue, poder desarrollar esa idea. Eso que tú me has dicho, una vez me lo dijo una periodista en Navarra: ¿cuál es tu modelo de trabajo? Yo le digo, el que se adapte a donde llegue, porque no podemos tener un modelo único, porque no saben ni muchas veces cuál es la forma de entrenar o de trabajar del entrenador, ¿me entiendes? Fabio, y en ese mismo orden de ideas, vamos a situarnos en la actualidad. Quisiera que nos comentaras cómo fue o cómo es tu día a día en tu última experiencia. Sabemos que también que compartiste vestuario con Miguel Cordero. Quisiera que nos comentaras cómo fue esa sinergia entre ambos, porque también coincidieron en el Caracas Fútbol Club. ¿Cómo fue esa transformación de trabajar en el Caracas y luego trabajar aquí en España? Bueno, mira, esa experiencia cuando fui al Caracas, la voy a recordar toda mi vida porque en verdad que fue muy enriquecedora. Ahí estaba Miguel Cordero, que hoy en día tenemos una relación muy estupenda. Y fue muy positiva porque ya Miguel venía en esa actualización o esa búsqueda. Miguel es un tío muy inquieto en cuanto a buscar el aprendizaje y ya había estado por aquí por Europa. Entonces, bueno, esa sinergia con él en el Caracas, como todos sabemos, las demandas y las exigencias de equipos como esos son diferentes que el resto, fue muy, muy, muy positiva. Entonces, bueno, congeniamos muy bien. Coincidíamos en muchos criterios, de él aprendí muchísimo también porque me hacía estar algo tranquilo en cuanto a mi formación, porque él también utilizaba todo este tema de patrones de movimiento, todo este tema de ejercicios técnicos que tenían cierta orientación atlética. Entonces, bueno, también aprendí muchísimo de esa parte. Y luego, mira la casualidad de la vida, que él viene aquí a estudiar y luego va donde yo estaba ahí en Navarra y bueno, pudimos interactuar. Él entraba a los entrenamientos, veía los entrenamientos, conoció al entrenador y por esa parte, pues mira, generábamos feedback constantemente en un primer momento cuando yo estuve allá en Venezuela y luego en este momento cuando él viene aquí a España. Y sí, como dijo Salvador, que nos contaras un poco el día a día, esa llegada al vestuario o previamente cómo es esa planificación para el entrenamiento, qué aspectos tomas en cuenta antes de iniciar una sesión de trabajo hasta finalizar un poco el día de trabajo.
Bueno, te cuento un poco de cuál era mi día a día en el último equipo que estuve, que fue ahí en Navarra. En verdad que también teníamos el privilegio de entrenar todas las mañanas, porque fue una petición que solicitó el entrenador y se la aceptaron. Entonces nos permitía trabajar muy cómodo. Teníamos un campo principal, que era de césped, es de césped artificial, y un campo pequeñito auxiliar. Entonces nuestro día a día era muy llevadero, porque podíamos contar con un grupo de jugadores siempre fijo, y eso, quiera o no, pues te hace que haya mejor calidad en el desarrollo de las tareas. Durante la semana, nosotros siempre planificábamos, si jugábamos el domingo en la tarde, nos quedábamos siempre después del partido para cerrar la semana que cerraba el día siguiente, que es el lunes. Y a partir de ahí, el lunes en la mañana, ya el entrenador me empezaba a decir cuál era la orientación que él quería darle a la semana, teniendo en cuenta a qué equipo íbamos a recibir o íbamos a visitar. Y a partir de ahí, pues él, con su modelo de trabajo, que sí lo tiene muy bien organizado, me decía: Fabio, esta semana esta va a ser la orientación del entrenamiento, y pues bueno, dime tú qué consideras que podemos agregar en la parte condicional, en la parte preventiva. En verdad que yo tenía mucho feedback con este entrenador, que hoy en día lo sigo teniendo, y me facilitaba muchísimo mi trabajo. Pues yo le decía: mira, estos son estímulos donde tenemos que desarrollar más aceleraciones, frenadas, estos son estímulos donde tenemos que generar mayor distancia, y pues bueno, podíamos congeniar bastante, bastante bien en ese aspecto. Hay un dilema que se está dando mucho aquí en el fútbol europeo, que los futbolistas tienen preparadores físicos personales. ¿Cómo, no sé si en tu contexto llegaste a tener esa situación siendo tú preparador físico de club? Quisiera saber si se te llegó a dar esa situación, ¿cómo lo manejabas? Bueno, primeramente, sí es cierto, más en niveles más élite, más profesional. Yo puedo hablar por mi corta experiencia, que lo pude vivir ahora también. Yo tuve la gran suerte de entrenar a una persona que es muy, muy famosa por su trayectoria, que fue Baldo, que jugó en el Osasuna, en el Real Madrid, en el Málaga, en el Levante, y es un tío top. Que él fue uno de los que me decía: mira, Fabio, yo tengo un entrenador, un preparador físico personal que me lleva tiempo tratándome desde que yo estaba muy joven. Entonces, bueno, en este caso, nosotros como preparadores físicos tenemos que ser conscientes de que eso existe al día de hoy y que no es malo, siempre y cuando uno, como entrenador principal del club, conozca qué está haciendo nuestro jugador con este compañero. Poder atender un poco cómo se controlan las cargas ahí, o cómo son esos entrenamientos fuera del campo, y si son beneficiosos para nuestro jugador y no es tan lesivo para generar sobrecarga o sobreentrenar a nuestro jugador para el día siguiente, es bastante positivo. Entonces, sí es cierto que está existiendo, y es algo que también nos permite adaptarnos a esos momentos. Fabio, ya para ir un poco cerrando este podcast, ¿qué lectura, si estás leyendo actualmente, recomendarías a los que nos escuchan o también alguna formación que tú has realizado y que creas importante que los que están comenzando o a los demás colegas veas que sería fundamental o que lo puedan realizar para estar en esta continua formación? Sí, mira, ahora estoy leyendo un libro, porque también me gusta la lectura, pero este no tiene nada que ver con el fútbol. Lo tenía aquí, dije, lo voy a sacar, que es Open, Memorias de André Agassi, que se los recomiendo, porque ahí hay muchísima historia que cuenta el propio jugador desde su formación, y creo que podemos extraer bastante aprendizaje para nuestra vida y para nuestro deporte. Y luego las formaciones siempre me gustan hacerlas más orientadas últimamente a todo lo que es prescripción de ejercicio, de trabajo preventivo,
He tenido la posibilidad de recibir un curso con el preparador físico, que es un polaco que está en la selección de Qatar, que se lo recomiendo. Él es fisioterapeuta, pero también hace redactador, pero más específico en el fútbol. Ya después podemos intercambiar los Twitter y eso. Y toda formación creo yo que te sea útil para poder aplicarla, porque ese es otro tema. Muchas veces nos centramos en recibir muchísima capacitación, pero luego tenemos que también complementarla con llevarla a la práctica. Entonces, recomiendo muchísimo hoy en día poder hacer en los preparadores físicos capacitaciones orientadas a la prevención de lesiones. Hoy últimamente también está mucho lo del análisis de datos, de todas estas variables que nos generan los GPS, que es muy importante, pero también tenemos que saber en qué contexto estamos y para saber qué tipo de herramienta necesitamos tener. Pablo, ya para culminar y de antemano agradecerte tu tiempo y tu disposición al conversar con nosotros, quisiera que nos dejaras una última pincelada, alguna frase que te defina, que la hayas hecho tuya y que de alguna manera te haya motivado. Sí, hay una, bueno, son dos en una, ¿no? Porque una la he podido ir creando por la experiencia que he ido recibiendo y es la primera, que es enseñar desde la conciencia y no desde la obligación, porque muchas veces eso tiene muchísima importancia. Entrenamos a seres humanos y son muy cambiantes. Y una que sí me representa y que me la llevo a todos lados es mantener el sentido de urgencia, estar siempre inquieto y en la búsqueda de seguir y querer mejorar. Fabio, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una conversación bastante interesante y que seguramente a nuestros oyentes les encantará como nos ha encantado a nosotros. Así que un gusto. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, por aquí estamos para colaborar o aportar en lo que esté a nuestro alcance. Muchísimas gracias. Fabio, ha sido un placer poder escucharte y poder ver o que nos hayas podido indicar cómo ha sido tu formación, cómo ha sido, como lo dije anteriormente, una esponja de varias mezclas de conocimiento y que bueno, que ha formado una gran carrera y que bueno, actualmente nos representas también muy bien como venezolano ahora en el exterior y bueno, esperando que sigas con esta trayectoria. Esta gran trayectoria que has tenido y nos pueda seguir regalando conocimiento y alegrías a todos los colegas también. Entonces, agradecido y bueno, será hasta una próxima oportunidad. No, pues igualmente a ti, Rudy, muchísimas gracias. Acuérdate que tienes una invitación pendiente que te la hice allá en el norte y ahora aquí por el sur. Sí. Igualmente a El Salvador. Cuando Seguro. por aquí, pues aquí lo estamos, son bienvenidos.